Vamos a seguir en este diálogo, señor presidente de la República, y vamos a topar temas de Manabí. Hay muchos temas, presidente, ojalá nos alcance el tiempo. Alberto, tú inicias. Presidente, un proyecto de vital importancia, el múltiplo propósito Chone. Tantos años esperó Chone y la provincia de Manabí. ¿Habrá sanciones drásticas para la compañía china que incumplió en este tema? Por supuesto, pero por supuesto, o sea, aquí no tengo compromiso con nadie, ya creo que se le ha aplicado multa, dicho sea de paso. Se les suspendió el contrato y lo ha tomado Equitesa, se llama la compañía. Equitesa, ¿no? Una compañía muy seria. Y bueno, tal vez nos retrasamos un poquito en el proyecto, pero prohibido olvidar que el año que se retrasó el proyecto, aquí está nuestro secretario nacional del agua, Walter Solís, que es ingeniero civil, dicho sea de paso. Prohibido olvidar, fue por todos los líos de la asociación de campesinos predicados, asociación de uno, que ni siquiera un pequeño campesino. Y esa alcahuetería se prestaron derechos humanos, ecologistas, izquierda radical. Y eso ha permitido que Chone se inunde una vez más, con el dolor del alma. Pero aquí está Walter Solía y le puede dar más detalle. Sí, buenas noches a los televidentes. Efectivamente, como eran sus preguntas, se aplicarán las sanciones que corresponden. También respetando los derechos de las empresas que están trabajando en este país. Es más, ya se cobraron las garantías correspondientes. Tenían garantías de buen uso de anticipo, tenían garantías de fiel cumplimiento, ya fueron ejecutadas y ahora han solicitado una mediación por el tema de multas a la Procuraduría General del Estado y ellos mediarán pues, respecto a las multas correspondientes. ¿En qué acuerdo ha acogido los trabajos a la nueva institución o compañía Equitrans? Bueno, de acuerdo a la resolución de Contraloría, la Contraloría mismo determina en la resolución número 15 que por ser un sector estratégico, por ser un área que todos sabemos cómo el invierno ha azotado y es un proyecto que tiene 35 años programado, eso es importante saber, y que este gobierno se lo está ejecutando, e inmediatamente, mediante un régimen de excepción, se ha contratado esta empresa conocida nacionalmente. Señor secretario, ¿qué porcentaje tiene construcción? Bueno, del contrato original, porque hay contrato original y obras adicionales. El contrato original estamos hablando del 35% y en obras adicionales un 15%. Gracias. Ya estará listo para el próximo invierno mitigar fuertemente. Minimizar. No estará totalmente listo. Sí. Pero suficiente como para mitigar fuertemente las inundaciones en Chone. Totalmente, presidente. Nosotros hemos tomado las medidas correspondientes para llegar a una cota suficiente en la presa, en el embalse, que es lo más importante, y en el canal de San Antonio para mitigar inundaciones, no solo aguas arriba, en el sector de la presa de Río Grande, sino con obras aguas abajo. El proyecto total completo estará en octubre del 2014, ¿no? Así es, señor. Pero ya servirá para mitigar inundaciones el próximo invierno. Y hay que empezar a trabajar en riego y en agua potable. Agua potable, competencia de los municipios, riego, competencia de prefecturas, pero hagamos los estudios y vemos cómo financiamos, ¿no? No se más de loco Mariano Zambrano, que también tiene que aportar. Tiene que aportar el Consejo Provincial. Claro, Consejo Provincial. Oye, señor presidente, y esto no afecta a la muy buena relación que tiene Ecuador con China en el incumplimiento de esta empresa. No creo, es que hay más de 50 empresas chinas trabajando en el Ecuador, a la inmensa mayoría le va requete bien, pero cuando usted tiene tanta inversión china, algo puede fallar, pero es un margen razonable de error, ¿no? Sí, ahí habló el embajador, etcétera. A nadie le gusta que una empresa de su país pierda un contrato, pero nosotros vamos a defender por los intereses del Ecuador, no de forma tajante.